vamos rumbo al municipio de Diriá. Vecino de otro municipio, Diriomo, hoy vamos al encuentro con una procesión de antaño, la Virgen de los Desamparados. Al entrar al municipio, se siente su clima fresco y agradable. Se ven sus calles limpias, su transporte cotidiano, su gente trabajadora. A la entrada, al Diriá, hay una escultura que saluda al visitante. Frente a nosotros, la iglesia de San Pedro. Empezamos con la banda filarmónica del Diriá, que nos esperaba para ejecutar este son, el zapatito. En Diriá, la procesión sale acompañada por sus bailantes tradicionales, jóvenes y adultos. Cada grupo va respaldado por sus marimbas. Así vemos que los jóvenes llevan su marimba de arco y también las veteranas. La procesión va rumbo a la raya. Es la frontera entre Diriá y Diriomo. Estamos en Diriá, en la celebración de la Virgen de los Desamparados. 13 y 14 de mayo, días tradicionales para el Diriá. La Virgen de los Desamparados sale por las calles de este municipio, acompañada por promesantes, fieles, marimba, toro venado y banda filarmónica. En la raya, la Virgen descansa. Ahí queda hasta regresar en horas de la tarde. Sí, es tradición de todos los años que viene. Sí. ¿Y esto, tradición, este es un acto de promesa? No, porque la traen, el encargado la trae aquí. Sí. ¿Esto qué significa para usted? ¿Un gasto, una bendición? Es una bendición, sí. ¿Usted qué tiene que hacer aquí? ¿Atiende? Ahí les damos un refresco cuando viene. Allá. Sí, hacemos la ramadita. La Virgencita siempre, con la fe de todos,
Es una alegría, una tradición, una promesa, todo para el pueblo del Diriá. Uh-huh. Sí. ¿Te ha hecho algún milagro? Y el milagro que me la trajeron, que yo quería que me la trajeran, y yo le estaba comentando a mi tío, ojalá que me la traigan, y de ahí viene la señora y me dice, la podemos traer con gusto, le dijimos nosotros, y ahora ya la tengo aquí. Qué lindo, todo el día, ¿eh? Todo el día, a las 4 sale. Ahora estamos en Diriomo, frente a la famosa Casa de las Cajetas, una casa con aire colonial, de adobe. Aquí nació el héroe sandinista Pedro Arauz Palacios. Su mamá, doña Socorro Palacio, le sobrevive. Ella es la propietaria con sus hijas de las famosas Cajetas de Diriomo. Ella ha llevado esa tradición que la recibió de su progenitora. ¿Cómo crean la Casa de las Cajetas, doña Socorro? Bueno, mi mamá fue la fundadora de esto. Ella empezó trabajando a la edad de 9 años. Y así poco a poco ha ido creciendo hasta donde está. Y a continuación que ella murió, quedé yo al frente. Y ahora están todos mis hijos, hija y hijo. Sí. Están al frente de ellos. ¿Y cuál fue la primera cajeta que hicieron? ¿De leche, de toronja? La cajeta de naranja. De naranja. De naranja agria. Uh-huh. Sí. Esa fue la primera cajeta que se hizo. ¿Ahora hay variedad? Sí, hay de varias, sí. Hay de 7 clases. ¿7 clases? Sí. También he visto que hay rosquilla. Sí, enchiladas, el pancito picante, sí. ¿Y quiénes hacen las cajetas aquí? Bueno, aquí una hija dirige, Adela. Sí, sí, Adela. Y todos estamos ahí, que cualquier cosa salimos al frente. Y hay las trabajadoras que están en la cocina, sí. Dígame, hablando un poco, recordando el pasado, usted tiene un hijo que fue Pedro Arauz. Ah, sí. ¿Pedro Arauz alguna vez vendió cajeta? No recuerdo yo. No. Sí que hacía cajeta, sí. ¿Él hacía cajeta? Él hacía, porque me contaron que en Cuba hizo una cuando se fue para Cuba. Sí. En cierta casa dice que llegó y le hizo una cajeta de leche. Pues el bellito, como se hacía. Y entonces, o le dirigió, o la hizo, o la había dirigido seguramente. Pero la señora me dice, nos hizo una cajeta de leche, dice. Pedro Arauz, que le decían Federico. Federico, sí. ¿Cuándo fue la última vez que miró a Pedro? Lo miré para mi cumpleaños, el 12 de octubre. ¿De qué año fue? El año que lo mataron a él. En el 78, creo que fue. Sí, en el año que lo mataron 77, a él. Sí. Creo que mataron a Pedro Arauz aquí. Estuvo, por Tiquitapa. Sí. Uh-huh. Estuve él aquí con unos amigos celebrando mi cumpleaños. Uh-huh. Hoy la plaza, y veo también aquí hay una cancha que lleva el nombre de Pedro Arauz. Pues no sé, francamente. Aquí, visto aquí. Sí, oí decir yo, porque como casi no salgo aquí para... No tengo facultades para caminar. Entonces yo aquí me mantengo. Y ahora que he estado enferma de la vista, que tengo una nube, que no, poco veo. Pero no me doy cuenta, pues. Sí, había un centro de salud que se llamaba Pedro Arauz. Sí. Pero ya no sé si el otro centro de salud así le pondrían, no sé. Pero ese ya quedó solo la casa. Ahora ya hay unas escuelas que dan clase a muchas personas gratuito. Ya. Se llama Pedro Arauz. ¿Quiere decir que Pedro Arauz era bien cariñoso con usted? Ah, sí, muy buen hijo. Muy buen hijo era. Bueno,
vamos a seguir conociendo la casa de doña Socorro Arauz, la madre de Pedro Arauz Palacio, comandante Federico, y que son gente trabajadora, hacen las cajetas, hacen rosquillas, pinolillo, son gente muy, digamos, muy reconocidas también aquí en Diriomo. Y de una forma u otra, pues, ella tuvo este hijo, que es un hijo de Nicaragua, querido por todo el pueblo. Y ahora estoy en el taller, podemos decir así, donde procesan las cajetas. Aquí, Adela Arauz, hija de doña Socorro, es la encargada, es la jefa. Aquí está. Doña Adela, bienvenida al programa Cine Nicaragua en este reportaje especial que andamos haciendo. ¿Hace cuánto está a cargo del proceso? Hace 32 años. ¿Hace 32 años? Estoy a cargo de aquí dentro, pues. Le hago como asistente de producción. Y aquí vamos. Estamos en la elaboración aquí de la cajeta de manjar. Yo la felicito porque tienen aquí bien aseadito, hay higiene, hay, en fin, ustedes cumplen con estas reglas. Toditas, nosotros recibimos capacitación para tener todo esto así. Y a pesar de que es una empresa pequeña, pues logramos mantenerlo siempre. Lo que me he fijado, y eso pues allá en Managua, lo he notado, que esta cajeta como que no la venden en Managua, como que no hay un mercado por allá. Solo hay que venir aquí hasta Diriomo para conseguirla. Pues sí, y es mejor porque el turista nos visita, además de que coge un aire fresco aquí, que es más fresco que en otros lugares. Pero en Managua está vendiéndose, pero no porque tengamos sucursales ni nada por el estilo, pues, sino que son personas que compran y ellos llegan a venderla. ¿Y para la exportación? No estamos exportando. ¿Por qué? Porque en realidad es un proceso largo y un poco caro. No, estamos trabajando así al suave por cuenta propia. Hay 7 clases de cajeta, me dijo su mamá. Tenemos 7 sabores, sí, que es el manjar de leche, la cajeta de leche, el zapoyol, la batata, el cacao, toronja, naranja y la cajeta rellena. También vendemos el pancito picante o enchiladita, la rosquilla, el pinolillo. Me dijo su mamá que la primera que hicieron fue la de naranja. Fue la cajeta de naranja y es de la que estamos platicando ahorita. Trabajando ahorita. La cajeta de naranja fue la primera que se hizo. Mi abuelita comenzó trabajando, la dicen que a la edad de 9 años, sí, así es. Trabajó ella la cajeta. Y cosas del destino, que fue la primera cajeta que se hizo y la que tiene más demanda es el manjar de leche. ¿Qué me queda? Me queda por recomendarles a los amigos y amigas de Así es Nicaragua que ven este programa por Canal 6, que vengan a Diriomo y aquí visiten la Casa de las Cajetas, que compren esta cajeta que es deliciosa. Yo ya la probé y por eso les digo. Además, se colabora con Nicaragua, porque estos sabores son de Nicaragua. Se colabora al darse a conocer a nivel nacional e internacional esta Casa de las Cajetas y el sabor de su producto. Andrea, aquí, mucho gusto, igual, mucho gusto por recibirnos. Estoy con doña Andrea Peña. Tiene un prestigio aquí en Diriomo y a nivel nacional acerca de sus dotes de sabia popular. Aquí en Diriomo
Es famoso este lugar porque dicen que es de brujo, pero no es brujo, aquí no hay brujos. Aquí hay gente que curan, que adivinan, que tienen esa facilidad. Y hay, doña Andrea es una de ellas. Por ejemplo, mire, aquí me ha atendido las cartas. ¿Cómo se llama esta? Este es para saber que qué es lo que tiene la persona, si está sucia la casa, está jugando, que es el tarot. ¿El tarot? Sí. Jugar las cartas para saber qué es lo que pasa, con quién es el enfermo que viene, si los médicos no la curan. Entonces aquí lo, dependiendo, si se puede curar, yo les digo sí, si no, yo las curo. ¿Y este de dónde le viene? ¿Es por tradición? Bueno, sí. A mí me enseñó un Luis López. ¿De aquí también? De aquí, diríamos. Él me enseñó, sí. Y yo aprendí por parte de... Así que todos los viejos ya han muerto, ahora sí. Están unos nuevos. Lo único que yo he quedado más de viejo y Toño Castellón, son los únicos que han quedado. Así que... ¿Usted tendrá unos 40 años de trabajar con el tarot? Por ahí, más o menos, como usted dice. Sí. ¿Y la clientela qué tal? Pues bastante bien, porque casi diario viene la gente a saber cómo están, enfermos, o la casa, o amuleto para negocios, o contra. Eso es lo que vienen más a buscar, y también para cura. Bueno, yo le agradezco que nos ha atendido, sí. Y además que el programa transmite toda esta clase de reportaje, sí. Pues voy a recomendarles aquí a mis amigos que están viendo, que vengan, cuando vengan por diríamos, denle una visita a doña Andrea Peña, para que ustedes conozcan el porvenir, lo bueno, porque aquí no es brujería, aquí es cura, natural. Ella es una chamán que viene de generación en generación. Bebida refrescante, nada tiene que ver con el licor, esta es una bebida refrescante. Lo dicen calavera de gato porque esta jícara es una cabecita que pareciera un gatito, una calavera de gato, y por eso es que le dicen chicha calavera de gato, pero no es que es una chicha que se hace de la calavera de un gato, nada más, sino que es popular el nombre y la figura de la jicarita. Salud. Así que sigo tomando chicha calavera de gato. Y antes de la pausa, quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos atendieron aquí en Diriá y en Diriomo. A la familia Arauz Palacio, a doña Socorro y Adela, que siguen con la tradición de las cajetas. También muchas gracias a doña Andrea Peña, que nos atendió, una curandera de mucho prestigio de estos lados. También estuvimos con feligreses de la Virgen de los Desamparados del Diriá. Y ya no se diga que probamos la chicha calavera de gato de Rosita Pérez. Todo eso en esta primera parte. Proseguimos después de esta pausa con más cultura, con más tradición, con más historia en Así es Nicaragua. No nos cambien, sigan con nosotros.